Convoqué a Bob para que nos diera una mano con un proyecto colosal. El dueño de este impecable Jeep Willys lo quiere intimidante como un bulldog. Así que Bob lo cortó en cuatro partes para ensancharlo y alargarlo. Le colocaremos soportes por todos lados y la cabina nueva ya va tomando forma. Cambió muchísimo. Cortar la cabina en cuatro solo fue el primer paso. Ahora falta volver a soldar todo, lo cual es muchísimo, muchísimo trabajo. Además, luego queda armar el chasis, cortar el tren delantero, ensancharlo, armar la plataforma, pintar todo y, como si fuera poco, hacerle los interiores. Y ni siquiera tenemos motor todavía. ¿Qué motor planeaban ponerle? Tenemos que ponerle un Hellcat sí o sí. ¿Decidieron ponerle un Hellcat? Sí. El camión vino con un motor de 6 en línea, pero con eso no le alcanza. El Hellcat es un 6.2 de más de 700 caballos. Potencia de sobra, ¿no lo creen? ¡Es ideal! Es un motor de carreras, algo que no se suele ver en un camión. Y sé que es casi imposible encontrar uno nuevo. La cadena de suministro es un desastre en este momento. No, hay más de un año. Así que el plan B es conseguir uno sacado de otro vehículo. Preferentemente, un modelo nuevo con poco kilometraje. Un motor en buen estado. Encontré un par de vendedores, pero son de motores que estuvieron en choques y, por lo tanto, tienen todo el frente abollado o son Hemis con Hellcat. Necesitamos un Hellcat auténtico. Sí, un original, es importante. Espero que no tarde en aparecer y que aparezca pronto. Sí, tenemos que conseguirlo de una vez, viejo. Pisen el pedal. Sí, me iré a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Salí a dar unas vueltas en busca de un motor Hellcat para el Jeep Willys. En Houston hay un montón de tiendas de repuestos increíbles, pero hay que saber buscar. ¡Hola, jefe! Oye, ¿cómo estás, ¿qué onda, viejo? Estoy en Tex-Mex, es un depósito de chatarra y tienen todo tipo de cosas. La basura de algunos es el tesoro de este tipo. Viejo, ¿tienes toda clase de motores por aquí? Por supuesto que sí. Muéstrame el lugar donde esté a lo mejor. Algunos motores son una porquería. Se prendieron fuego, estuvieron en choques. ¿Qué es esto? ¿Un motor LT? Sí, señor. Tenía un poco de calor, ¿no? Sí, un poco. Pero a muchos de ellos se les pueden cambiar un par de repuestos y revivirlos. Motor 5.3 de una camioneta Chevy 4x4 2006. Un buen motor. Ese no es un motor de Hot Rod. Así es. No lo tendrás por mucho tiempo. No, pronto hará feliz a otra persona. ¿Ya está vendido? Sí, señor. Era obvio. Un Cummins diesel. Sí, señor. Excelente motor. Era de una camioneta vieja. Todo el mundo quiere uno de estos. Todo el mundo quiere un Cummins. Sí. Viejo, esto es el paraíso, pero la verdad es que hoy estoy buscando un Hellcat. Si encuentras uno con poco kilometraje, idealmente nuevo, en caja, avísame y vendré a buscarlo para sumarlo a nuestro proyecto. Mientras tanto, avanzamos con la carrocería del Jeep. La ensanchamos y le sumamos entre 15 y 20 centímetros de espacio. Ahora Bob se encargará de que no se note. Muy bien, ahora colocaré esta pieza por aquí. Será el primer paso. Como ven, esta pieza tiene curvatura, pero la cabina es recta. Tendré que aplanarla. Para eso empezaré por cortar con la sierra. Luego terminaré de darle la forma que busco con el martillo. Bien, ya aplanamos la pieza. Lo que hice fue quitarle la curvatura para que el borde coincida con el de la carrocería, para que quede igual a la puerta. De acuerdo, ya soldamos. Quedaron las tres marcas que coinciden con estas. Después de que lijemos y rellenemos, va a quedar muy bien. Aquí tengo otra pieza más larga. La idea es usar la mitad para seguir la curvatura de la cabina. Coincidirá perfectamente con la chapa. Pero aquí no tienen la máquina que necesito para poder darle la curvatura a la pieza, así que usaré una herramienta especial. Quedará bien. Probemos suerte en el depósito. En estos 20 años con Extensive, guardé todo porque odio tirar cosas. Hasta podríamos usar un amortiguador, pero quizás le encuentre mejor uso. Todo armador sabe que nunca se sabe cuándo podrás darle uso a un recorte. Así que no me sorprende que Bob use piezas de descarte para armar una herramienta para trabajar en el Jeep. Es demasiado grande, ¿no? No, es perfecta. Necesitamos tres.
Usaremos estos pernos en U que encontramos en el depósito de chatarra para doblar la pieza. Para eso, soldaremos las tres piezas juntas y luego le daremos a la pieza con el martillo de goma hasta que se curve. Por eso es bueno guardar todo y nunca tirar nada. Soy nuevo en el taller y no puedo creer que tenga la oportunidad de trabajar con un tipo como Bob Graham. Coincide con la chapa. La cortaré. Corta cuatro piezas como esta. Muy bien. Y ahora la soldamos. En tu formación no te enseñan este tipo de cosas, así que está buenísimo aprenderlas aquí. Lleva muchos años de experiencia y de trabajo que se te ocurran solo. Pero tengo el placer de aprenderlas. Como ven, la moldura quedó bastante bien. Coincide perfectamente con la chapa. Es hora de ponerla a prueba. Es difícil darle forma a una pieza así por el triple relieve que tiene. El borde quedó algo irregular, así que le haré el trabajo fino con este martillo. Buenos resultados para unos pernos en U. Muy bien, me gusta cómo quedó. Coincide con la plantilla. Quizás esté demasiado largo. Hay que probarlo sobre la carrocería. La curvatura coincide perfectamente. Ahora cortaré este segmento y soldaré la pieza en su lugar. Así terminamos la línea de la carrocería, como si no hubiera pasado nada. Ya soldamos la pieza nueva. La herramienta que hicimos fue de gran utilidad. Todo coincide a la perfección. Ahora haremos lo mismo del otro lado, para que se repita el patrón. Quedará idéntico. Ya terminamos de este lado. El diseño de la carrocería no se corta. Ahora haremos unos paneles para completar esta parte. Cortaremos las piezas y las probaremos en la cabina antes de soldarlas. Muy bien, ya recortamos todo. Mientras cortaba, noté que por aquí hay como 2 centímetros de plomo. Parece que en algún momento se dio un buen golpe, no lo sé. Retiraré esa parte de la carrocería y la reemplazaré con una nueva. Parece que el daño alcanzó la estructura interna. Miren, por aquí se ve la abolladura. Toda esta parte está hecha de plomo. No es una esquina auténtica. Quizás pueda quitar un poco excavando nada más. Le daré con el martillo. Habrá que cambiar toda esta parte. Es todo plomo. Lo siguiente será rehacer la pestaña dándole la forma a esta parte. Lo tendrían que haber reparado así. Antiguamente se usaba mucho el plomo para este tipo de reparaciones. Lo colocaban con herramientas de madera. Lo calentaban y lo usaban para rellenar como si fuera masilla. No necesariamente era lo más adecuado. A muchos les gusta, pero a mí ciertamente no me gusta cómo queda. Con el tiempo se dieron cuenta de que era muy venenoso y se queda en el organismo. Así que no es bueno usarlo. Para nada. Quedó bastante bien. Octanaje sin plomo. Me da una gran satisfacción ver cómo vuelven las piezas a la carrocería. Comienzan a tomar forma de vehículo. Pronto parecerá salido de fábrica.